LG ThinQ. Vamos a hacer el proceso de descarga de la aplicación. Verifiquen bien qué aplicativo descargan, que coincide el logo que están observando en el video. Con esta aplicación ustedes van a poder controlar diversos productos: lavadoras, secadoras, aire acondicionado, televisores, refrigeradoras, horno microondas, aspiradoras, es decir, toda la gama de productos de la marca LG. Ok, ya lo descargó, vamos a abrir, permitimos los accesos, seleccionamos la cuenta. Actualizamos, si hay un software nuevo, hay que darle OK. Ahí descarga la actualización. Abrimos la aplicación y vamos a configurar un artefacto. Okay, damos en más para agregar un artefacto, en este caso una lavadora de carga frontal. Nos pregunta qué tipo de panel, si hay una perilla, ponemos que sí. Qué tipo de panel, el indicador del tiempo. Nos indica que encendamos el producto y encendamos el Wi-Fi del artefacto. Sale un mensaje que no hay conexión, es porque la red es un poco inestable. Para eso tiene que ver mucho la distancia del artefacto con el router. El producto está por ser conectado con la aplicación. La aplicación está buscando el producto, ya lo encontró y nos pide la clave de la red a la cual se va a conectar. Es decir, esto va a quedar grabado en el producto. Listo, está configurando al producto para ser controlado. Está terminando la configuración. Seleccionamos la cuenta y nos dice que esperemos unos segundos. Nos indica que encendamos el inicio remoto para que pueda ser controlado desde nuestro teléfono. Ya está. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a escoger programas de lavado. Le hemos dado inicio al programa que viene. Por defecto estaba seleccionado siempre un programa. Le damos inicio y va a iniciar el ciclo. Antes de que nos indique el tiempo, lo que está haciendo la lavadora es calcular la carga de prendas que tiene. Luego de eso, nos va a indicar el tiempo que va a tardar todo el programa. Este proceso de sensado tarda unos segundos porque la tina está girando 3 giros en un sentido y luego 3 giros en el otro sentido. Esto es para calcular la carga que tiene y luego de eso recién nos va a indicar el tiempo que va a tardar todo el programa. Esperamos un momento. Ya nos indica el tiempo en la pantalla de la lavadora y en unos segundos se mostrará en el teléfono. Ahí lo tienen. Podemos pausar, podemos cambiar de programa. Nos indica que si está en pausa por 14 minutos se va a detener, ¿no? Podemos cambiar de programa. Ahí están todos los programas que tiene preestablecidos el producto y podemos agregar adicionales a los que ya tienes. Es en la opción de descargar. Podemos escoger cualquiera de ellos. Vemos que ya tiene uno descargado que es higiene. Escojamos uno de deporte y entretenimiento. Ropa de gimnasio. Lo vamos a descargar a la lavadora. Listo, completó la descarga.
Ok, le damos inicio y nos muestra el tiempo que tiene el display de la lavadora. Podemos pausar, podemos cambiar de programa. Vamos a hacer una prueba de cambio de programa. Cambiamos a cuidado de tela, escogemos uno de ellos, por ejemplo sábanas. Lo descargamos a la lavadora. Ahí está. Y de esa forma podemos grabar cualquier programa adicional. Podemos descargar cualquiera de ellos. Y quedará grabado el último que hayamos descargado. Una prueba más. Sale el mensaje que no es posible conectarse por la inestabilidad de la red. Pero apenas sea estable, vuelve a conectarse y continúa nuestra configuración. Ahí está. Regresamos y vemos que es fácil y sencillo poder controlar cualquier producto.